No, 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 no estaba ahí Rufo. Y entré, pero él no está en la directa. No lo pude ver. Hola, Rufo. No estaba en la directa, no lo vi. Dice que transmitió por la mañana, yo no vi nada ahí. Si alguien lo vio, no, no, no sé. Dice que transmitió en la mañana, no estaba ahora conectado en vivo. Todavía. Hola. La gente se me fue de la directa para la de Eliezer y allá no hay nadie. Al menos yo no lo encontré. No sé dónde está. Puse en directo con Eliezer. Exacto, no está conectado. Saludos cordiales de Alemania, Little Horse. Little Horse, gracias por tu por acompañarme hoy con el Chucho. Entonces están más preocupados por el mensajero que por el mensaje. ¿Por qué tú crees que el mensajero está cubierto? Claro, ese es el objetivo de ellos. Su objetivo final es ese. Claro que sí. Mande Oliva. El señor que escribió de mí el otro día. Sí, Rufo, se llama el cafetazo con el Chucho, pero no le vayas a escribir nada ofensivo, ¿ok? Tranquilo, esto es un proceso largo. Él es un proceso largo. Yo ni las uñas de los pies me las he podido cortar. El otro día me metí en un barrizal con las botas trabajando en el motor de arranque del camión grande. Y tengo las uñas que ni pa' qué. Parezco un carbonero a Sierra Maestra. Deja ver si ahorita Diana me hace el favor. Sí. Mi vida es una vida sin tiempo. Yo sé, Rufo, pero lo hago por si las moscas. Recuerda que no es del encapuchado ni de nadie, es del pueblo de Cuba. El único que sale perjudicado de todo esto es el pueblo de Cuba que está preso en las garras de esa tiranía. Y eso es lo que la tiranía quiere. Que nosotros nos matemos para ellos seguir gobernando. Déjame estar para aquí que tengo un sol de frente que me trae loco. Ahí no, no veo nada. Yo sé, yo sé. La gente de Cienfuegos. Yo sé. ¿Qué va? Esto es terrible aquí. Ese sol ahí. Aquí mejor. Yo tengo ganas de hacerme un espacio para formarme un estudio. Pero como a mí me gusta estar debajo de las matas. Exacto. La idea es la patria esclavizada. Después veremos qué hacemos. Exacto. Yo pienso lo mismo que tú. Creo lo mismo que tú. Espérenme un momentico que voy a buscar algo con esta para el sol. Estoy aquí en medio minuto.
mirando el cielo. Bueno, me hace falta algo, aunque está para el sol hoy. Una mampara tal vez, no sé. Voy a probar con esta mampara. Se vista de azul y por siempre brille más nuestro sol. Deja ver aquí. Estoy ahí ya. And I'm here. Estoy aquí. Pienso que mejor ahí. Sí, ahí mejor. Pero es que esto no es una guerra. Esto no es una guerra de conocimiento. Es una batalla de compromiso. El Chucho no me puede ver a mí como una amenaza para su trabajo. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia de vivir de tu trabajo y no vivir de las redes sociales? Por eso mismo, ¿te das cuenta por qué la causa de Cuba pende un hilo a la libertad? Do you speak English? Tú. Maybe, sir. Yo sé, pero ha llegado el momento de que yo establezca contacto con ellos. Porque yo sé lo habilidoso que es el enemigo. Y yo tengo que contar con todos ellos. Porque yo no hago nada con venir aquí a las redes sociales y decir que se están haciendo ricos y después decirte, oye, abandónalo, porque esa es la obra del enemigo. Yo tengo que decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Es que queremos mantener lo que está viviendo el pueblo de Cuba para vivir de eso. Ese no es mi mensaje. Es que yo no puedo hablar en privado con nadie por una razón simple. Porque no es que yo los menosprecie a ustedes. Es que yo con quien tengo que hablar es con los líderes de la oposición. Para luego, entonces, comunicar lo que hemos pactado con ustedes. No es que yo te menosprecie. Y quiero que me entiendas, yo no sé quién eres tú. Y mi última intención sería ofenderte. Mira, ahí se me apareció uno. Me puso, hola, soy nuevo en esta directa. Se hace llamar National Politics, con un elefantico así, el logo del Partido Republicano. Y después estaba en la directa del Chucho diciendo, dale, Chucho, bótalo de ahí, que este es un sinvergüenza y un descarado. No pierdas tiempo con este descarado, conmigo. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes lo que pasa? Porque tú miras la grande contradicción de esta gente. Tú miras la grande contradicción de esta gente. Fueron al exilio para quedarse en el exilio, a llorar las penas del destierro. Entonces el plan de volver. Pues yo soy tan malo comunicando.
¿Cuál es el plan? ¿No había un plan para volver del exilio? El pueblo de Israel fue al exilio y Dios mandó la profecía de las 70 semanas. Y dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Llegando las 70 semanas, el pueblo tenía que volver. Ahora, el pueblo de Cuba se exilió para nunca más volver. Esa es la idea. Los líderes políticos del exilio dejaron morir la cubanía del pueblo cubano para que echáramos tierra en raíz en tierra extraña para nunca más volver. Yo estoy loco, caballero, yo quiero que ustedes me digan. Yo estoy loco. A lo mejor yo me considero un sabio, pero yo a lo mejor lo sensato es irse, hacer vida, crear una familia, disfrutar la libertad y dejar al que se quedó, que se las arregle como pueda. ¿Así es lo normal o el loco aquí soy yo? La gente de Bilbao, Yayito, el gato volador. Es que yo no estoy hablando mal de ellos, querido mío. Yo te pregunto, cuando un padre llama a un hijo y le dice, ven acá, usted se ha convertido en un borracho, en un mujeriego, en un ladrón y en un estafador. ¿Tú crees que el padre lo hace porque quiere hacerle daño al hijo? ¿No dice la Biblia el padre que ama a su hijo lo corrige y lo reprende? Entonces, no pasó nada, todo está bien. Todo pasó, no hay problema, todo está bien. No, la vida no funciona así. ¿Entiendes? No, yo estoy agradecido con el Chucho de que me dio el espacio. Tú no eres capaz de imaginar esos breves minutos que estuvimos conectados en su proyección, en la mía, el impacto que va a causar en la gente, porque ahí, excepto las clarias, el resto de la audiencia se dio cuenta de las intenciones de uno y de la diferencia que hay entre uno y otro. La gente no es boba. La gente no es boba. La gente sabe lo que está en juego y a lo que se enfrenta. Hoy yo voy a hablar con Eliezer y le digo, Pipo, ¿no sería más lindo que esa finca tú la tuvieras allá en el Yaray de Vázquez, donde tú naciste? Es que tú miras al mismo tirano Fidel Castro, ese tirano maldito, miserable. Fidel se exilió. ¿En qué lugar Fidel compró la casa en México? ¿Alguien me puede decir? Porque la casa de María Antonia no era de María Antonia García. Ella tenía allí como una tabernita, un hostal, y ahí se reunían a comer, a bañarse, a dormir en unos cuarticos, los exiliados. ¿Alguien me puede decir en qué lugar Raúl Castro compró una casa en México cuando se exilió? No, en ningún lugar. En ningún lugar. Entonces, podemos liberar a la patria sin el accionar conjunto de todo el pueblo de Cuba. Es posible. ¿Tú crees que un hombre que echó raíces ya afuera, que tiene un imperio creado, va a ir a morirse por uno que no tiene nada allí? ¿Te das cuenta? El exilio perdió a Cuba. El exilio perdió a Cuba. Y yo quisiera hablar con él. Porque yo sé que el ser es de mente más abierta. Yo quisiera hablar con él para explicarle todo esto. Entonces va a venir el Chucho a decirme a mí que eso pasó hace ciento y pico años, que estamos en el 2023. Por favor. Y otros riéndose de Martí, de la bandera cubana ahí, y él con esa gente en el chat. Y no lo digo que él lo viera, estaba en su chat. A mí el que me hable aquí de un cubano y me hable de nuestros próceres y de la historia, yo no lo quiero aquí. Porque el principio del patriotismo es el respeto a los caídos.
No, yo no digo que Eliezer sea Chiva, yo eso no lo digo, yo no digo nada de eso. Yo no puedo decir que el paparazzi es Chiva, yo no trabajo en el G2. Entonces diciendo barbaridades de mí, que yo voy a Cuba todos los meses a ver un hijo que tengo allá. Pero qué clase de locura más grande. ¿Cuántos años hace que yo no voy a Cuba? Yo pensé que Carlos Carbo era un hombre más sensato, pero yo veo que ¿a qué le temen? Hay que seguir creando plataformas. Porque es muy fácil estar sentado con aire acondicionado. Pero qué bueno que la gente pudo ver que debajo de una mata, un hombre con una máscara venía con una verdad respetuosa y distinta, preocupado por el destino del pueblo de Cuba, no preocupado por su indumentaria, no preocupado por su crecimiento personal, preocupado por el que se quedó, por el que es víctima de esa barbarie allá. ¿Entiende? La gente no sabe, la gente sabe. Y como tú di como dice alguien ahí, este es el este encapuchado que es raro, tiene una silla de un influencer cara en un monte. Porque es que ellos creen que es un monte. Y no es un monte, es un Huawei, ya lo enseñé hoy. Por cierto, mi Huawei maravilloso. Lo enseñé hoy, mírenlo ahí. Miren el Huawei. Ahí es donde se posan los sinsontes y me alegran la tarde. Entonces, hay que aplicar la lógica. Entonces, lo triste es que hay millones de cubanos en las redes y ahora me han contado que Jesse tuvo un problema con no sé quién. Pero ¿qué tú le vas a pedir? Mira. ¿Qué tú le vas a pedir a estos muchachos que vienen deformados de la esclavitud? Vienen deformados de la esclavitud. Entonces, la única manera que tenemos nosotros de obligarlos por las circunstancias es cuando ellos sientan que su reino está amenazado. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Haciéndonos fuertes nosotros desde aquí, en igualdad de fuerza. Cuando tú lees el arte de la guerra del maestro Sun Tzu, él decía, son 13 capítulos que él escribe sobre la manera en que te vas a comportar en la guerra, ya sea cualquier guerra, en la llamada primavera y otoño, algo así, no me acuerdo, lo leí hace muchos años. Él decía que la única manera de enfrentar a un enemigo poderoso es con la inteligencia o con la misma proporción de fuerza. Sin inteligencia en desproporción de fuerza, no tienes posibilidad de ganar. Se lo dijo al rey, no me acuerdo el nombre del rey, si era Sun Xinghong, algo así, un nombre chino de zorra. Entonces, ese Huawei está en Costa Rica. No. El Huawei es oriundo de las selvas húmedas del Caribe. Exacto, entonces cuando ellos sientan amenazado su reino, que ellos vean que la gente, entonces ellos van a saber en realidad. Fíjate si ellos no son para nada inteligentes. Que si ellos entraran en un debate abierto conmigo y buscaran un entendimiento a través de mi propuesta, se les llenarían así. Llegarían 1 millón de suscriptores cada uno en una semana. Porque hay miles de gente que sabe de mi persona y me andan buscando por las redes. Cada rato aparecen 15 y 20 y me dicen, por fin lo encuentro, maestro. Desde tal día no sé de usted. Entonces, si hubiese un espacio para el debate, sus plataformas se llenarían de gente. Pero
El enemigo los ha embrutecido tanto que ni eso pueden pensar. Ni en eso pueden pensar. Alguien escribió ahí cuando él llamó al español. Alguien escribió ahí. ¿Pero qué cosa es esto? Uno de los hombres de él. ¿Pero cómo tuviste la oportunidad de tener al encapuchado aquí? Un hombre que se ve que está bien preparado, que es un hombre decente, un caballero humilde y respetuoso. Esta directa que prometía ser única, tú la vas a desgraciar así para irte con alguien, a dedicarle 2 horas y a este apenas le dedicaste unos minutos. Entonces, fíjate que me dice, y cuando nos reunamos, nos vamos, ¿podemos reunirnos todos con una capucha? Y yo le dije que sí. Y cuando, ¿dónde nos vamos a reunir? Allá en Honduras, le dije, no, en Miami. ¿Y tú vendrías a la reunión? Sí, con capucha, no. Cuando ya yo sepa que hay algo serio que nos vamos a reunir, vendo los 4 bártulos que tengo, recojo a mi familia, nosotros tenemos una visa cada uno por 5 años, y vamos al Imperio Yankee. A ver qué vamos a hacer. Y vamos a ver qué vamos a hacer. Y si no se quiere luchar, bueno, pues mira, es que el exilio político perdió al pueblo de Cuba. ¿Tú crees que es justo que los cubanos, los muchachos cubanos, estén rodando en los Estados Unidos, que hay 300.000 personas con una visa I-220A, que no tienen derecho ni al asilo, que el otro día lo dijeron las autoridades de inmigración, los muchachitos de nuestra patria, allí sin ningún estatus, pudiendo nosotros tener un territorio, aunque sea autonómico, para que vayan allí y allí realicen su sueño y su futuro? ¿Te das cuenta? Pero es que yo no me opongo a que ganen dinero, querido mío. Que ganen todo el dinero, si la idea mía es que se hagan ricos. Pero que nos juntemos para hacer algo serio por Cuba. Pero como una lucha pacífica, pero Julio. A ver, hace muchos años cuando yo leía a... las crónicas de Ptolomeo. Ptolomeo Ptolomeo, no sé, no me acuerdo si era Evergetes o Eupator, creo que era Eupator. El Ptolomeo que funda la Biblioteca de Alejandría era un historiador y era un filósofo y fue general griego que acompañó a Roma, a Alejandro en la conquista del Imperio Persa. Cuando yo leí las crónicas de Ptolomeo, que estaban por cierto en griego. Lo que pasa es que yo, como estudié teología, sé leer en griego. El griego técnico yo sé leer. Entonces, cuando yo leí las crónicas de Ptolomeo, él decía que la única manera que tuvo Alejandro para dominar tamaño imperio fue porque no había otro interés que no fuera el reino griego. ¿Entiendes? Los macedonios. Entonces, la única manera que hay para liberar al pueblo de Cuba es que no haya otro interés que no sea el pueblo de Cuba. Si hay otro interés, no se puede hacer nada. Entonces, por eso yo le pregunto a él, en sí, ¿cuál es el objetivo final de tu trabajo? No, no me toman en serio por el trapo. No, 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 no. ¿Tú sabes por qué no? Porque se dedica más a ver quién es el mensajero y no el mensaje. Porque los hombres no se comunican con la visión. Los hombres se comunican con la palabra. Y que yo sepa, este hombre que está aquí no es mudo. Además, hablamos castellano, la misma lengua. O sea, no es el trapo. No es el trapo porque yo no le estoy hablando a ellos en un idioma extraterrestre. Le estoy hablando sobre la base de la lógica, la razón, de la necesidad histórica de nuestro pueblo y en castellano. No es el trapo. No. No, porque cuando tú lees una carta de alguien que te acusa recibo, tú no estás viendo qué escribió. Estás viendo sus palabras, que son sus pensamientos. No. No es eso.
hay algo más. Miedo al debate y miedo a la confrontación. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Yo sé lo que te digo. No, yo no les hago clario, caso a ninguna claria. ¿Por qué tú crees que vienen a atacarme tanto aquí a mí? Yo quisiera que tuviera, entren al chat del chucho de hoy, del cafetazo, para que tuviera si de las 1000 personas, 900 no eran clarias. Dale, bótalo de ahí, chucho, no pierdas tiempo con ese que te está robando el tiempo. Bota a ese capuchón descarado, sin vergüenza. Dale, mío, que tú sí. Esa es la obra del G2, mío. Inclusive personas que vienen a esta directa donándole 20, 10 y pico de dólares y diciendo errores de mi persona. ¿Y entonces? Entonces, ¿te das cuenta cómo funciona? ¿Qué nos queda? Seguir aquí, enviando el mensaje y acopiando gente. Para cuando estemos en igualdad de condiciones, vamos a ver qué vamos a hacer entonces nosotros. Vamos a ver qué vamos a hacer. Oicenis de la Torre. Oicenis, un hombre o una mujer. Oicenis. Entonces, yo sé lo que les digo. Entonces, el señor que publicó de mí un video dice que yo, mira cómo funciona esta. Él tiene una directa de mí muy positiva al principio y ahora cambió el libreto. Pero entonces dice que yo transmito 3 veces al día y que estoy haciendo dinero cantidad. Por favor, por favor. Ahí está dentro de Cuba que él sabe que no es así. Ahí está el Tocororo que sabe que no es así. Sé lo que digo aquí, porque es demasiado, el choque es muy grande, mijo. Y yo no quise, de verdad que no, yo dejé el camino abierto. Yo no caí en las garras de la seguridad que quería, porque ¿qué quería la seguridad? Que yo lo pelara el moño en nada. Y yo no lo iba a hacer. Empezó a hablarme algo de psicología y yo lo miraba por donde decía. Mientras él hablaba de lo que era la reunión, yo iba repitiendo por dentro el tratado de psicología y yo decía, si él supiera. Exacto. Virgil, tú estabas allí, creo. Sí, se le notaba alterado. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Mimir, lo bueno de la capucha es que no tiene horario ni fecha en el calendario. El problema es que yo trabajo para mí, además hoy es Viernes Santo. Sí. ¿Por qué? Porque la libertad es total o no es toda. ¿Tú crees que yo le voy a regalar mi tiempo a nadie por 80 o 100 dólares al día? 300 lempiras. Sí, estaba alterado, sí. Estaba alterado. Yo creo que él aceptó el debate para ya salir de eso, porque la gente estaba constantemente pinchando. Lo de él es un espacio para debatir lo que cada día pasa y lo que todos saben. Entonces, oye cómo él viene y me dice, bueno, pero entonces usted también apoyaría a esos que quieren usar las armas. Yo dije, claro que sí.
Pero primero, antes que se armen, vamos a sentarnos a conversar para buscar una vía. Yo apoyo la vía armada si es con organización y la rebelión civil si es con organización. Oye al otro que me escribió que si yo soy holguinero. ¿Hablan los holguineros como yo? ¿Hablan los bayameses como yo? ¿Hablan los manzanilleros como yo? ¿Ustedes no conocen los acentos de Cuba? ¿Los santiagueros hablan como yo? ¿Alguien ha ido a San Luis, a Palma Soriano y a Contramaestre, que hablan como la gente de Holguín? ¿No ves que la gente de Las Tunas habla como la gente de Holguín? ¿No ves que la gente de Manatí habla como la gente de Holguín? ¿No ves como la gente del sur de Vertiente habla parecido a la gente de Las Tunas y Holguín? Los cubanos no conocen los acentos. No conocen los acentos ustedes de Cuba. Otro escribió, ese no es cubano, ese es centroamericano. Entonces, la capucha es del Guaso, Guantánamo. No, chicos, no. Blanquita González, es mi opinión y debe ser respetada, como yo respeto la... ¿Es conmigo, Blanquita, eso? No entendí. Davidcito. No, hombre, no. Para nada. Hay una cosa que se llama acento neutro. Porque mira, Rafael Serrano, el locutor de la televisión. ¿Tú te acuerdas cómo hablaba Serrano? O habla. Y el santiaguero. Y entonces, cuando tú oigas hablar a un santiaguero, dice, ¿tú no ves cómo habla Ari Giver, nuestro hermano Aro? Oye, me escribe uno, dice, yo soy camagüeyano. Y creo que una vez lo escuché de niño. El timbre de su voz no lo olvido. De la Loma del Chivo. Como perro que tumbó la lata, no, Rufo, como perro que tumbó la olla. La lata es otra cosa. Claro que no. La región de Camagüey, de esa zona de ahí, excepto la gente de Esmeralda, que un pedazo de Ciego de Ávila en la zona de Baraguá, cerca de Morón y Chamba, la zona de Vertiente, el Central Elia, que es Guaymaro, cerca de Guaymaro, y toda esa zona, hasta la zona de Palma Soriano, Contramaestre San Luis, la zona de Granma, Pilón, Cubamá, el municipio de Santiago Cuba, todo eso tiene el mismo acento. Entonces, lo importante no es de donde yo sea. Claro que los espirituanos pronuncian la R con mucha fuerza. No, yo no estoy saliendo del contenido. Es que yo no puedo pasarme la vida entera hablando de política. También hay que interactuar con la gente. ¿Me entiende? Vidente López. ¿Me entiende, Vidente? Osvaldo Gebot, yo no tuve nada que ver con el ejército, caballero. Yo fui un muchacho que nunca fui comunista. Lo que pasa es que yo conozco de todo eso porque yo me pasé la vida leyendo todo. ¿141 personas? No solamente es hablar de política, también hay que interactuar para ir estrechando lazos. Vendetta López, un servidor, a su servicio,
Cacocún Holguín. Saludos desde Houston, Texas. Saludos para Hidalberto Rodríguez. Lo importante es su sabiduría y la facilidad para enseñar. El doctor Gustavo León, ustedes son la misma persona. No, la gente dice que soy Carlos Calvo escondido. Y Chucho me dijo que yo era Gerardo de los CDR. Chúpate esa, Ramírez. De madre. Aurelio Habana, sí. Sí. Cacocún es su tierra. La tuya, Osvaldo. Buenas tardes, Capucha. Jorge Fernández, lo que importa es el mensaje. Claro que sí. El Chucho está loco. Es que yo me encontré un Chucho distinto hoy. Por un lado, lo más glorioso de lo que reclamó aquel Julio fue Chucho. Mira cómo Chucho está encolerizado. Y hoy me vio a mí como un enemigo. Elvis Lilia Pérez. El Chucho no se ha leído lo que se ha leído usted. Es que también hay algo. Yo no solamente es la formación. Primero la formación y después la inclinación innata, perdón, para saber. Aparte de eso, son 45 años de lectura. Eso es un abismo muy grande. Este es el momento, claro que sí, la dictadura está hecha polvo. Si este exilio dejara ese feminoide comportamiento y esa bretesca manera de chanchullear y chancletear entre unos y otros, eso se acaba rápido si no tienen nada. Tú no ves que no levantan cabeza. Tú no ves que no levantan cabeza. Que están buscando hasta inversores en Estados Unidos. Hoy leí un cartel que decía en Hialeah. Cuba está abierta para el negocio y la inversión. ¿Te das cuenta? En Hialeah, para que los cubanos vayan allá. ¿Quién ganará la guerra entre Rusia y Ucrania? La va a ganar Ucrania. Te voy a explicar por qué. Porque a los ucranianos los asiste primero que todo la fuerza bendita e inderrotable de la providencia. Dios está del lado de la libertad y no de la opresión. Después, no hay fuerza militar que se imponga el patriotismo. Y tercera, la desproporción tecnológica militar está a favor de Ucrania y no de Rusia. Eso más tarde, más temprano, Rusia se desangrará. Las sanciones que le puso el mundo libre es como una bestia que tú le des una estocada de muerte aquí y que ella salga corriendo. Que se desangre a lo largo del camino después de la estocada solo es cuestión de tiempo. La guerra la va a ganar Ucrania, eso es imposible, no la puede ganar nadie. Es imposible derrotar la voluntad de un pueblo y más una nación armada con armamento moderno, resuelta a que en esa lucha se juega su destino y el apoyo del mundo y la economía libre, eso es imposible. No se puede ganar esa guerra. No se puede, es imposible. Más tarde, más temprano, Rusia tendrá que ceder. ¿Quién es el que siempre está haciendo esfuerzo en ir a negociar? Sergei Lavrov. ¿Por qué? Porque ya están pidiendo agua por seña hace tiempo. Y mira, te voy a explicar cuál es la estrategia de guerra del ejército ruso. El mismo que utilizaron en la ciudad de Alepo de Siria, que son las tácticas de guerra que vienen de la Segunda Guerra Mundial, que fue la misma táctica de guerra que hizo polvo Berlín. Ellos montan la artillería esa de largo alcance, las llamadas BM o las antiguas Katyusha, y hacen un cañoneo y lo rompen todo para que entonces entren los tanques a tramolía. Eso mismo lo utilizaron en Chechenia y eso mismo
lo utilizaron en la República de Osetia del Norte, porque hubo dos guerras chechenas, una en el 91 y una en el 94 para el 95, ahí con Ramzan Kadyrov. Entonces, en Chechenia perdieron, entre una cosa y otra, más de 1 millón de hombres, porque desde los edificios hasta las mujeres y los niños les tiraban con fusiles. O sea, una guerra de esa magnitud es imposible de ganar. Es imposible. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando a la voluntad de todo un pueblo. Más poderoso que Putin en el momento fue Napoleón Bonaparte en su época, con la Gran Armée. ¿Tú sabes lo que es la Gran Armée? En francés, la Gran Armée, el gran ejército. Ellos partieron en 1812 a Rusia. Waterloo fue en 1815. Waterloo fue en 1815. Sí, creo. Que me perdonen la galimatía. Entonces él sale con la Gran Armée. El plan era llegar a Polonia, a Vilnius, capital de Estonia o de Letonia, uno de los dos, y allí esperar las fuerzas que venían de Prusia. Entonces, ahí van tropas rumanas, checas, polacas, prusianas, o sea, alemanas, belgas, holandeses, de todo lo que estaba italiana, de todo lo que estaba bajo el imperio de Bonaparte. Entonces, cuando el mariscal Kutuzov, si mal no recuerdo, en la batalla de Borodino, se enfrenta en el río Borodino para parar a la Gran Armée, los rusos se dan cuenta de que es imposible, porque viene el más grande conquistador de la Europa moderna después de Carlomán y trae 1812, exacto, Borodino, exacto, gracias a Montecristo. Para que por ahí no digan que tú y yo somos unos farsantes, que yo cuento una mentira y que tú como público inculto lo crees. Buenas tardes, maestro. Ichi Pacheco. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Kutuzov se enfrenta en Borodino a la fuerza del mariscal Lascase, y no sé si Murat estaba vivo todavía, no sé, que eran los grandes generales de Napoleón, tuvieron 175 mil bajas los dos bandos. Se dieron cuenta que el choque era muy grande, pero que Napoleón los iba a vencer porque estaba en su territorio y ellos habían ido a la frontera. Aparte de eso, un imperio inmenso apoyaba a Napoleón. Usaron la estrategia. Se retiraron de momento, evacuaron Moscú y dejaron en Moscú todo el dinero, todas las joyas, todo el oro, toda la plata y todas las obras de arte. Ángel Iván, muchas gracias por tu cooperación. Se te acepta y agradece, mi hermano. Entonces, el zar quiere quedarse a pelear por ese orgullo patrio. Y vinieron los miembros al nombre y dijeron, contra eso no se puede pelear. Tal vez aplicaron el arte de la guerra. Gracias, Montecristo. Y se retiraron, se acercaron más a la zona fría. Y dejaron que los cogiera el invierno. El invierno los privó de la comida y de la movilidad. Y los rusos desaparecidos no aparecían por ningún lado. Como no había enemigos que combatir, teniendo problemas en el reino, porque ya Fouché se había levantado y fue emperador por un día, viendo que ya los ingleses eran una amenaza. Porque hay que recordar que ya había una conspiración que estaba haciendo Fouché Y el cojo Talleyrand, que era el famoso diplomático que venía de la realeza, para echarse a Napoleón. Entonces le llegan rumores de que hay una intentona de golpe de Estado. Y Fouché no lo hizo para quedarse con el poder. Él lo hizo porque después le confesó que él quería sentir qué cosa era ser el dueño del mundo, aunque fuera por un día. Fouché era un cabrón. Tienes que leer Fouché de Stefan Zweig. Entonces él ordena que el ejército vuelva. Pero ahora viene el problema. Se ha ido el invierno y toda esa nieve que cayó empezó a derretirse en aquellas estepas y barrizales. Y entonces ahora no se podían mover porque su ejército no estaba diseñado para esos caminos.
El escorbuto acabó con él y la gente iba cargada, se llevaron todo lo que encontró. Iba un tesoro enorme y los rusos los permitieron. La libra de oro que hoy descansado pesaba una libra, 100 kilómetros allá pesaba media tonelada. Entonces no se sabía si levantar y sacar los cañones, empujar los carros con la comida y la medicina o cargar el oro. Y eso mató prácticamente y retrasó el avance. Entonces vinieron los cosacos y empezaron a darle leña de noche, no a matarlo, no los dejaban dormir. La misma técnica que utilizaron los mambises con los españoles en el lazo de la invasión en la Siena de Zapata, esa no la inventaron Gómez y Maceo, la aprendieron de los rusos en la batalla de la invasión a Rusia de la Gran Armée. En este mundo nadie inventa nada, siempre hay alguien que copia de otro. Entonces, le dieron una leña tan grande, más los mosquitos, más la fiebre, que cuando llegaron a Vilnius, la capital de una de las tres repúblicas del Báltico, no me acuerdo el nombre ahora, después los digo, son demasiados, de Estonia, Letonia, sí, porque la otra es Riga, la capital, de Estonia creo, si mal no recuerdo, que me corrijan por ahí luego, Napoleón, que había salido con 500.000 de hombres, apenas le quedaban 30.000 hombres y todo su ejército murió ahí. Llegó a Francia a duras penas, después que pasó por Polonia, con la escolta prácticamente. Por eso, se aprovechan las potencias y van y lo derrocan. Y ahí lo mandan a la isla de Elba. En esos días se escribe la historia, o sea, ocurren los hechos narrados en la novela del Conde de Montecristo. Después vuelve con la conspiración, la llamada Restauración de los 100 días, se hace la coalición, su suegro lo traiciona, no lo da hombre. Federico, si mal no recuerdo, el abuelo del príncipe y el hijo de Napoleón, viene Wellington con los ingleses, vienen los belgas, vienen los holandeses, los pueblos que están bajo su mando se rebelan y va a Waterloo. Y en Waterloo pierde porque es un Napoleón cansado, ya no quería combatir más. Pero hubo un momento que la guardia coracera arrasó con las fuerzas de Wellington. Lo que pasa es que el refuerzo no le llegó. Pero si no, todavía estuviera el Imperio francés andando. Es más o menos así, son muchos detalles. Eso lo leí hace 40 años, imagínate. Tienen que leer La Guerra y la Paz de León Tolstoy, que él habla de esa historia ahí. Demasiadas cosas. Díselo, Capucha, tú, que tú sí sabes. Montecristo. ¿Eres tú, Montecristo, el de la capucha? Sí. No, el Mossad está enamorado. ¿El Mossad apareció de nuevo? El Mossad está enamorado de mí. A los comunistas les gustan los hombres inteligentes. Fíjate si es así, que se sentaban conmigo los generales y se quedaban. Mira, te voy a explicar porque el comunista no sabe nada de eso. Yo me reuní con un grupo de coroneles y un general en una estación de policía. ¿Y tú sabes para qué me prendían todos los días? Para oírme hablar. Se quedaban así. Y después daban cuatro manotazos y decían una mala palabra. Oye, pero caballo, tú, esa inteligencia al servicio de la revolución, te vamos a matar, ¿ves? Te vamos. Y en esa época, el muchacho de 20 y pico años, dime tú hoy si los cojo hoy. Te vamos a matar. Te vamos a echar 30 años por maricón, me decían. Ese talento para servir la revolución, esta revolución que nos ha dado todo, sos traidor. Decía, pero yo traidor si yo soy militar. Oye, que tú eres traidor, porque quieres que los americanos vengan a llevarse los centrales. Y yo digo, ay, ay, ahora es donde le daba. Fíjate que me iban para arriba y otros se metían. Había uno grande que se llamaba Iván, que un día lloró conmigo, que se le había muerto la mamá, creo.
Y me di cuenta que en el fondo no era mala persona. Ese siempre vivía amenazándome. Y me decía, oye, tú lo que quieras que venga para llevarse los centrales. Y yo decía, pero qué centrales, si yo no tengo centrales. A mí lo que me dan son 8 libras de azúcar. En aquella época daban 8 libras. Por cierto, yo no la cogía. Oye, los centrales del pueblo. Digo, ¿qué pueblo? ¿Qué pueblo tiene centrales? Si en mi pueblo las mujeres no pueden tomar café porque no tienen azúcar. Oye, es el bloqueo. No, no, sí. Una guerra. Ustedes no saben nada, muchachos. Déjalos ahí, no te desgasten eso. Capucha, la historia como las modas, llega y se desarrolla y pasa. Cuando los pueblos olvidan, pues se repiten. Claro, exacto. No, y la historia. La historia tiene un problema. La historia hay que estar reestructurándola cada cierto tiempo, porque cada cierto tiempo siempre están apareciendo nuevos datos. Pero a no ser que los protagonistas de la historia estén vivos, o haya documentación escrita, o gráfica, o grabada, todo lo demás que se diga fuera de eso es especulación. Y no es, nunca es exacta. El hecho sí ocurrió exacto, pero quien lo cuenta no, porque depende de la posición política, de la intención, de si es vencedor o vencido. Porque yo creo en la guerra judía, en antigüedad judía de Flavio Josefo. Porque Flavio Josefo era judío, estuvo en la rebelión en Masada, y luego los Flavios le perdonan la vida, y él, por eso él se pone Flavio Josefo. Él tenía un nombre judío, no me acuerdo, después te digo. Pero su protector fue Domiciano, y entonces él se pone Flavio por Domiciano, que le da la protección y le perdona la vida, para que él interceda con los judíos para evitar la masacre del templo. Porque Roma, aunque el templo, por ejemplo, y la muralla de Jerusalén estaba en tierra judía, eso era parte del patrimonio del Imperio Romano. Era provincia romana judea desde el año 30, 30 o 32 antes de Cristo, en los días en que muere Cleopatra con Marco Antonio y Augusto, el sobrino de Julio César. Entonces, yo creo en antigüedades judías por eso, porque el hombre tenía las dos posiciones políticas y su verdadera intención fue contar la historia. Como también creo en los 12 Césares de Suetonio, porque Suetonio había logrado estudiar y pertenecía a la sociedad romana de la época. Por eso creo en los 12 Césares. Pero ya cuando, por ejemplo, tú lees El Dios de la Lluvia llora sobre México de Laszlo Pasuch, un búlgaro. Entonces ya él está a 500 años de la historia y él tuvo que ir a México a documentarse. Y creo, si mal no recuerdo, que él es Nobel de Literatura por esa época y el pueblo mexicano lo recibió con una ovación. Pero cuando tú lees Faraón de Boleslav Prut, que es búlgaro también, si mal no recuerdo, te das cuenta de las imperfecciones, porque el hombre, exacto, ese era el nombre de Joseph. Ben, no me acuerdo, Matías, yo no sé, yo sé que era Josefo Ben, no sé qué cosa. Entonces, muchas imperfecciones en la obra. Tú lees a Emilio Salgari, tú lees a Emilio Salgari, y Emilio Salgari lo mismo te ponía la fortaleza de Famagusta en la dinastía 23, en el antiguo reino en Egipto. ¿Por qué? Porque Salgari lo de él era contar una historia, no era como Julio Verne. Entonces, tú tienes que leer a Salgari desde el punto de vista de la aventura, no desde el punto de vista de la veracidad histórica. Los dejo. Ya es tarde, voy a hacerme una comidita y después hablamos, ¿ok? Que Dios los ayude por ahí.
Que Dios los ayude por ahí y bueno, seguimos en combate. El Moshá, tranquilo. Yo para despedirme del Moshá me despido de los grandes patriotas. Los quiero mucho y después hablamos. Nos vemos a las 9 de la noche, si Dios lo permite.